Siempre he jugado con el balón desde pequeño y yo creo que lo volveré a hacer hasta cuando sea un anciano. Con 70 años igual seguiré con el balón. El fútbol me divierte porque se ve el compañerismo en la cancha. Un rival para mí, pues, es otro compañero más que tenemos la misma ilusión de llegar a ser un jugador profesional. I like playing soccer because I get to be with all my friends and I just always get to have a fun time. El fútbol es mi pasión. Cuando le pego a la pelota, pues me da alegría. Me desahogo. Como que se quita toda tu rabia cada vez que le pegas a un balón. Vamos, niñita, hacer nuestro juego, vamos. Yo juego fútbol, sí. Y si me dices que tengo patada de hombre, pues mira, con orgullo le dije. Si no jugara al fútbol, no sé qué fuese de mi vida. I want to be the best in the entire history of soccer. I want to support my family in what they're doing. Me quitó de muchos problemas y me fui encariñando más con el fútbol que con lo que hacía antes. Soy diferente cuando estoy dentro del campo. Patear la pelota me gusta. Lo que más me gusta de jugar en el equipo es que todos nos apoyamos. Para mí todo es lindo para el fútbol. El respeto, el compañerismo, trabajo en equipo y solidaridad. Quiero llegar a jugar con un club que sea profesional. El día de hoy les traigo una noticia excelente. Tengo una sorpresa. Es un premio muy grande. Oye, pues tengo una sorpresota. ¿Qué sorpresota? You are going to go to Barcelona with all the kids. ¿Really? Toda una semana. ¡Hala! Te vas a ir a conocer al club. Representar a Chile. Ojalá lo aproveche. Muchas felicidades. Sí. No tengo palabras para expresar lo que siento ahora. No, no tengo idea. By myself with the other kids from Latino America is going to be different, kind of cool, because we'll get to meet each other and maybe make new friends. He cumplido la promesa que le hice a mi mamá de ir a otros países y de conocer a los jugadores. Sentí que mi mamá, mi abuela, toda mi familia va a estar muy orgullosa de mí. Yo tampoco nunca he viajado en avión, pero cuando a uno le cuentan, uno en la mente dice, uff, ¿cómo será eso? Sentirse volando muy alto y no, qué nervios. Este es un enriquecimiento no solamente en lo deportivo, sino en lo personal. Son niños de diferentes países, todos con un nivel de vida muy diferente. Todos han luchado por alcanzar un sueño, están trabajando por este sueño. Los sueños sí se pueden cumplir si se trabaja con honestidad, con esfuerzo. Y yo sé que para él en lo personal va a ser una gran lección de vida que le va a decir, siga esforzando, siga luchando por sus sueños, que así se pueden cumplir. Al igual que a los otros chicos, estoy segura que ellos también van a cumplir sus sueños. Felicidades, muchas felicidades, es lo que siento ahora, felicidad. Y puede cambiar toda mi vida, de ser aún más feliz. Y muchas metas están en mi camino. Ania, ¿ya lista, mi amor? No. ¿No?
casi, ¿ok? Ya casi, wow. Álzale ahí. Bien, con actitud. Wow, así no, no sé, ya graduar. Vas a tener. Claro, sí, papá, sí, así. Así, porque. Bueno, sígan ahí, sígan ahí. Es el sueño de la vida de ella. Ella es súper feliz. Ella sueña con todos los días. El mes desde que le dieron la noticia de que se iba de viaje, contó días, hizo un almanaque donde iba tachando día por día. Hasta el día en que iba a llegar para ellos. Es el, lo mejor que yo creo que le ha pasado en la vida a ella. Se fue todo. Se fue toda la familia, se fue toda la familia. Oh, bye. ¿Cómo estás? ¿A dónde te vas, Lío? Me voy a... Barcelona. Ladies and gentlemen, captain is speaking. Good afternoon. It's a pleasure to have you aboard and enjoy the flight. Yo estoy nerviosa porque nunca he viajado en avión, pero pues veo y creo que vamos a pasarla muy bien y a vivir una historia muy linda. Es un placer que nos acompañen en la tarde de hoy. Gracias por preferir nuestros servicios y disfruten del vuelo. Welcome to Barcelona. For your information, the airport temperature is 54 degrees Fahrenheit. The local time is 25 minutes past 1 p.m. Capital de el fútbol, así que le voy a enseñar un pequeño grito, un pequeño saludo, porque cuando algo nos gusta, nos mola. Barcelona, ¿vale? Así que vamos a hacer algo así como Barcelona, como mola, se merece una ola. Y empezamos a hacer la ola. Barcelona, como mola, se merece una ola. Ya lo tienes. Barcelona, como mola, se merece una ola. El día de mañana, el desayuno es de 6 a 10 de la mañana en el mismo restaurante al fondo. Gracias.
Hola, buenos días. Bueno, primero de todos queremos dar la bienvenida aquí en Barcelona y en un sitio como este, al lado de este campo que creo que ya conocéis. Javier Saviola fue delantero centro, ha jugado en River, en el Barcelona, en el Madrid, jugador de la selección argentina, que no es poco. Y ahora Marcos explicará un poquito lo que vamos a trabajar durante el tiempo que tengamos en esta sesión. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Vamos a intentar hacer un poco de repaso de la metodología que se usa en Barcelona, ¿de acuerdo? Y esperamos que lo paséis muy bien y vamos a empezar ya con balón directamente. Empezamos haciendo un poco de habilidad, entramos un poco en contacto con balón, hacemos unos toques. Primero lo levantamos, lo importante de esto es despegarle con esta parte, ¿vale? Para que esté siempre. Si le pegamos con esta, va a estar más difícil, pues se va a ir para adelante. Vamos a probar. A probar, ahí. Ahí, practiquemos. Ahí, bien. Más, bien, venga. Se ahí. Bien. Bien. Ahí, arriba. Bien. Vale, bien. Vale, cuatro. Buena. Ya está. Paramos, por favor. Repartiremos en dos grupos de 8. Vamos a trabajar en esta estación y en esa. Aquí trabajaremos el rondo y después aquí jugaremos pequeños pases, conducción, una acción de uno por uno y con finalización, ¿vale? Intentamos jugar a uno o dos toques, ¿eh? Vale, cambiamos. Mover el balón rápido, un sitio al otro. Lo que más me gustó fue el rondo como lo hacen acá. Es distinto a como lo hacen allá porque lo hacen más rápido. Muy bien, eso es, perfecto. Vengo aquí, salgo, me hago un autopase, supero. Aquí hago un uno por uno y finalizo. Sí, ahora el que empieza tiene que venir aquí. Buena. Pues intentamos explicar un poco los secretos que se usan desde aquí, desde Barcelona. Buena. Perfecto, muy buen pase. El entrenamiento con Saviola fue bueno en el sentido de que Saviola es jugador de campo. Mi hijo es portero, pero él igual le dio consejos cómo achicar, cómo salirle, cómo enfrentarlo, entonces eso fue excelente. Muy bueno, maravilloso, a Sarita le encantó. Ahora, portero. Para. Y viene el balón aquí, perfilémonos ya para darlo rápido. Vale, y no tardemos mucho en dar el pase. Vale, va. Ahí, perfila. Bueno, ahí está. ¡Perfecto! El entrenamiento con Saviola fue, pues, muy bacano porque nos enseñaron también a manejar las situaciones de juego. Cuando se debe jugar a uno o dos toques, los dribbling, los disparos al arco y el juego colectivo. Saviola, pues me encantó con todas las personas que me enseñaron algunas técnicas. El fútbol no es solo por jugar, de solo ir a marcar goles. Es de trabajo y de pasarle la pelota a nuestros compañeros, no solo irle a pegar. Juega muy bien, ¿eh? Yo empecé a jugar al fútbol prácticamente a la edad tuya, con 16 años. Y bueno, de ahí hasta los 35 transcurrió toda mi carrera profesional. En este caso me siento muy identificado con ustedes porque bueno, yo también a esta edad tenía mis ídolos, siempre tenía un sueño por perseguir, pero lo que tienen que tener en cuenta es que sean personas de bien, que estudien, que traten de ser buenas personas en la vida
seguramente el fútbol a mí me dio eso, ¿no? De ahora mismo poder estar con ustedes, transmitirle mis valores, estar muy contento de que hayan aprendido, aunque sea un poquito, que los vi hacer goles, los vi disfrutar, los vi sonreír, así que para mí es un orgullo muy grande estar con ustedes. Es un jugador muy chévere, nos explicaba que el fútbol era, o sea, lo lleva a uno a ser grande, gran persona. Que no perdiéramos la esperanza del fútbol, porque era lo más bueno que podría llegar a nuestras vidas. Llegar arriba. Arriba. Barcelona es una ciudad mediterránea. Normalmente los veranos son muy húmedos y los inviernos no suelen ser especialmente fríos. Lo que pasa es que un día como hoy, pues mira, es invierno. Delante vuestro tenéis la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia la diseñó Gaudí. Y él nació en 1852. Hay que recordar tres puntos importantes de Gaudí para entenderlo mejor. No solo la Sagrada Familia, sino también otras obras que veremos. El primero es que él siempre estaba inspirado por la naturaleza. Punto número dos, él era muy católico. Y el tercer punto, vais a ver siempre muchos dragones en sus obras. Pero de momento vamos a descubrir la casa baño. Ahora hay que ir todos juntos, por favor, porque vais a ir a un sitio espectacular, al teleférico. ¡Vamos, chicos, va! ¡Abajo! ¡Vamos! La experiencia con el teleférico fue muy bonita, toda la ciudad se ve de ahí, ver los mares y todo lo que hay, me gustó bastante. En el teleférico fue una experiencia muy bonita porque se vio todo Barcelona. Y el mar, una preciosura. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver el mar. La primera vez y muy lindo, muy lindo. Esta es la playa de Barcelona. Aquí está chula la playa. Conocer el mar por primera vez fue muy chévere porque el mar es súper grande y es azul y las olas son grandes, pero ese es frío. Muy frío. ¿Esta casa es obra de quién? ¿De qué arquitecto? De Gaudí. De Gaudí, exacto. La casa tiene dos nombres distintos, ¿vale? Por un lado se llama La Pedrera y por el otro lado se llama La Casa Milà. Trencadís es este mosaico que haremos aquí y se llama Trencadís porque trencar en catalán quiere decir romper. Si Gaudí le hubiera puesto un nombre en español sería Rompediz. ¿Qué os parece
si rompemos unas cuantas baldosas más. Vale, pásale a ella. Vale, tenemos que llenar el marco. Cuantas más pongáis, mejor os quedará. Mi experiencia fue buena porque hice como uno de estos mosaicos así, pero me salió feo. A mí me gusta más el fútbol que la cultura. ¿Te parece el que habéis hecho vosotros? No. Bueno, nosotros lo hemos hecho con piezas más pequeñas, claro, no tan grandes. Hoy vinimos a conocer la pedrera, está súper chévere. Sus paredes son así tipo olas y las demás casas son rectas. Una arquitectura que no hay en ninguna parte. Codearme con niños de diferentes países me parece una idea de lo más genial, una imaginación increíble. Es el vestuario visitante. El vestuario local no se visita porque tienen sus enseres personales, mucho más grande que este. También tiene un gimnasio, tiene más piscinas, pero este está bastante bien. Y fíjate, una cosa muy importante que tiene este gimnasio es este jacuzzi, que esto no se llena de agua, y para esto se llena de agua con hielo. Después de un partido, los jugadores tienen que poner sus pies allí, ¿eh? Uno de los grandes jugadores que tuvo Fútbol Club Barcelona fue en los años 70 Johan Cruyff, que como jugador fue muy bueno, pero como entrenador quizás fue mejor. Fue la primera persona que se dio cuenta que todo se tiene que trabajar con equipo. Otros secretos más importantes, evidentemente, es trabajo, constancia de trabajo. No os creáis que Messi es muy bueno, realmente es muy bueno, pero entrena cada día. Venga, continuamos por aquí, por favor. Cuando yo entré al estadio y a los vestuarios, sentí una emoción muy grande. Cada vez que iba pasando por algo, digamos por el, cuando entré acá al estadio o a los camerinos, siempre me imaginaba yo ahí vistiéndome. Algo muy yo en el corazón, muy feliz y todo. Para jugar en el Barça habría que tener mucha perseverancia, esforzarse cada día más, ir mejorándose todos los días. Pues para ser un jugador profesional, primero que nada, pues es la humildad ante todo. Ser humilde con las personas que estuvieron contigo desde el principio, desde que comenzó todo, y nunca dejarlo. Para poderse bañar bien en el agua y estar a gusto en junio. Verano, otoño, primavera, otoño, no, invierno, verano, otoño, invierno y primavera. Acá no cae nieve. A una hora y media en coche, en auto, tenemos sitios que neva mucho también. Si vamos a Andorra, son montañas y están todas blancas.
Vea, que le mando un abrazo grandísimo. Gracias. Lo que más me gustó fue ir a la Masía, porque ahí están las inferiores de los niños del Barcelona. Me llamo Luis García, yo nací aquí en Barcelona. Estuve en las categorías inferiores desde los 17 hasta los 21, que me marché cedido a otro equipo para intentar pues conseguir experiencia, y tuve la suerte de volver al primer equipo. En aquel momento era el Frank Rijkaard el entrenador, Ronaldinho, Kluivert, alguno de los jugadores que estábamos en aquel equipo. Y nada, espero que lo estéis pasando muy bien. El tiempo, la verdad, que está siendo fantástico. Y aquí tenemos a nuestros entrenadores para hoy, que vamos a hacer algunas cositas. Y bueno, pues lo dicho, espero que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis. Cualquier cosa que queráis preguntar, por favor, tanto a los chicos como a mí. Y nada, vamos allá. Las mismas ganas que tenéis vosotros las tenemos nosotros de compartir este rato con vosotros, de intentar daros todos los valores que se inculcan en esta casa, en el Barcelona, ¿vale? Y disfrutar este ratito y aprovecharlo al máximo. ¿Sí? ¿Tenéis ganas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y vamos, 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 vámonos. Cogemos todo el espacio, empezamos a hacer un poco de habilidad. Si no tenemos pelota, compartimos con el compañero, ¿vale? Sobre todo que estés en movimiento, porque si estás parado se va a ser muy difícil. Eso, mira, si yo la levanto y ya diré preparado para sacar el otro pie, y el otro, y rápido el otro, y rápido el otro, y rápido el otro. Así, toquecitos pequeños. Vale, chicos, ¿me escucháis todos? Vale, ahora lo que haremos será, por favor, traemos todos los balones muy rápido a la línea esta azul. Y ahora lo que haremos será, para hacer el primer ejercicio, como os he dicho, vale, muy típico que hay en Barcelona, el rondo, nos vamos a dividir en 7 jugadores en un rondo y 7 jugadores en el otro. Vamos a correr. Dale, dale. Muy bien. Bien, muy bien. Muy bien el detalle. Seguir jugando, va. Vamos. Eso es, control. Muy, muy bien. Controles. El cañito, el cañito. Dejáis el peto en el suelo. Siempre tengo que estar en disposición de poder recibir la pelota. Me gustó el ejercicio del rondo. Que allá en Chile le dicen el tontito, pero acá el rondo es mejor porque hay que ir moviéndose y dar más pases. Lo siguiente es un poco la evolución de un rondo, ¿vale? Pasaremos a hacer un juego de posición, que decimos nosotros, ¿vale? Es más o menos el mismo objetivo que cuál era el objetivo del rondo, ¿os acordáis? Muy bien, la posesión del balón. Ahora seguirá siendo el mismo objetivo, mantener posesión del balón, pero metemos más jugadores, hacemos más grande el campo y empiezan a aparecer otros conceptos importantes, como puede ser el concepto de transición. Cómo actúa el equipo cuando tiene balón y cómo actúa el equipo cuando no lo tiene. ¿Sí? Venga, va. Ya podéis jugar. Dale, juega. Blanco, a ver cuántos balones recuperáis. Ayudaros el uno al otro. Hola, nueva. Ayudad al compañero que tenga el balón, chicos. Ayudad al compañero con balón. Muy bien, venga, juego. Venga, rápido. Venga, llevan 4 ya, ¿eh? Muy bien. 4. Cogemos todos los conos. Trabajo en equipo, chicos. Ahora, última parte de la sesión. Como os he comentado, haremos un partido, ¿vale? Utilizaremos este campo, que aquí es donde suelen jugar los equipos de fútbol 7 del Fútbol Club Barcelona. Defensa central. Necesito un lateral derecho. Lateral izquierdo. Perfecto. 2 medios. Vale, tú de delantera, ¿vale, campeona? Venga, va, preparados para jugar. Vamos, Sara.
Bueno, os queremos dar las gracias por vuestra actitud, porque creo que ha sido ejemplar, habéis estado muy bien y al final es lo más importante para nosotros, que disfrutéis y que hayáis vivido la experiencia. Y perseguir vuestros sueños y no dejéis de jugar. Pase lo que pase, digan lo que os digan, ¿ok? Con el fútbol, siempre, ¿vale? Hacia adelante, ¿de acuerdo? Sí, ¿os parece bien si hacemos todos el grito, el último grito del equipo? 1, 2, 3, Barça. Venga, va, todos la mano aquí. 1, 2, 3, Barça. Muy bien. Vamos a hacer un taller de cocina en nuestra escuela de cocina y les vamos a hacer trabajar un poquito. Espero que me ayuden porque tenemos bastante faena, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere cocinar paella? ¡Yo! ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos! Muy bien. Es típico, este es el del barrio típico. Es el mejor mercado que tenemos aquí. Mirad, chicos, esta es la parada de los tomates. ¿Qué os parece? Empezaremos con el cherry amarillo, ¿de acuerdo? Este es el primero que vamos a tomar, ¿sí? Mirad, vosotros mismos, coger de uno en uno. Chicos, tomate cebrino, es cherry cebrino, es de Almería esta vez, en el sur de España, ¿de acuerdo? Este es el mejor tomate que van a probar hoy. Esto es una pasada, se dan muy pocas semanas al año y es súper intenso de sabor, es una maravilla, la verdad. Vamos a dar las gracias a Jordi, ¿no? Yo creo que se merece un aplauso. Venga por aquí. Bienvenidos a nuestra casa. Mira, lo primero que haremos será divididos en dos equipos, ¿de acuerdo? Entonces, un equipo trabajará de este lado de aquí de la cocina, el otro equipo trabajará de este lado, ¿de acuerdo? Nos ponemos los delantales y nos ponemos cada uno delante de una tabla de cortar. Cuando utilizamos el cuchillo es importante lo siguiente. Lo que tenemos que cortar, lo tenemos que coger fuerte, para que no se nos mueva, no se nos escape. Entonces, esto fuerte y el cuchillo suave siempre, ¿vale? Muy bien. ¡Equipo azul! Y lo que más me gustó de las actividades fue hacer la paella porque nos unimos más, hicimos todo el trabajo en grupo. ¿Quiénes somos? El equipo rojo. ¿Qué cocinamos? La mejor paella. Equipo azul, ya hemos terminado. Un aplauso. Yo solo les tengo que felicitar y pediros un aplauso para ustedes. ¡Bravo! Los dos equipos. Démosle un aplauso al equipo rojo. Se lo merece también, hombre. Va uno grande, que ya que van a perder, que tengan un aplauso. Vamos a darle a probar a los padres a ver qué les parece nuestro trabajo. ¿Sí? Ellos son los que van a votar, ya sabéis que ellos son los que deciden, entonces hay que convencerles y tenemos que quedar bien, ¿eh? Diferencia de un voto nada más, el equipo ganador es el equipo rojo.
Me gustó la paella. El equipo rojo ganó. Y estaba muy divertido. Todos estábamos trabajando en equipo para hacer la mejor paella. ¿Qué se llama? Paella. Pues yo me sentí alegre al saber que iba a venir a otro país. Pero nunca me llegué a imaginar que íbamos a venir a ver un partido. Pensar que el momento del himno es el momento más bonito que vais a ver en el Camp Nou. Porque vais a ver que todo el mundo lo canta, todo el mundo se pone en pie. Y luego encima veréis salir a Messi por el campo, o sea que ya lo tenéis todo junto, ¿vale? ¿Cómo empieza? A ver, ¿quién sabe cómo empieza? Total Camp. Es un Camp. Som la gent blaugrana. Ahora estamos a punto de entrar al estadio, cosa que ya estoy muy emocionada, ya quiero entrar. Quiero entrar corriendo, no sé, hacer algo y disfrutar del juego principalmente. Echar muchas porras, gritar, hasta que se nos acabe la voz. Yo esperaba este día como si fuera mi último día de vida. Experiencia que viví, pues tendré que contarla a todas mis compañeras de equipo, a mi familia, hacer que todas las personas que me conocen sepan de lo que yo viví y que pues le sigan echando ganas, que hagan lo posible por cumplir sus sueños, porque el mío yo ya lo cumplí. La experiencia con mis amigos de Latinoamérica fue muy buena porque además de que tenemos diferentes culturas, pues fuimos muy allegados y mucha risa y todo. Fue excelente. Y lo que me gustó mucho de este viaje es conocer al otro niño de toda Latinoamérica y Norteamérica. Conocer a todos estos, a todos los chicos que vinieron fue muy chévere porque ahí nos hicimos amigos. He aprendido muchas cosas durante este viaje. Me han enseñado y yo también he podido enseñar a los demás niños.
Para mis compañeros que estuvieron conmigo en el viaje a Barcelona, yo quiero o deseo que nos volvamos a ver, que el fútbol sea lo que nos vuelva a unir. De las cosas que hicimos en Barcelona, lo que más me llamó la atención fue el partido en la arena. Y Juan José me botó al piso. ¡Luchi! ¡Haz una portería ahí! ¡Ahí! Necesito primero una portería igual que la otra. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Todos a la línea de los zapatos! ¡Tres, dos, uno! Cuando yo me enteré, me dieron esa gran sorpresa, me dijeron, vas a viajar a Barcelona. Entonces yo digo, ¿qué? ¿A Barcelona? No lo puedo creer. No, no lo creo. Y ahí como que algo, como un polvito mágico que me tiró, y me quedé en un sueño impactante que ya no quiero despertar. Mi sueño para el futuro es ser una futbolista profesional, enseñarle a otros niños y darles la oportunidad también de venir a visitar otros países. Para mi futuro yo deseo ser una gran futbolista, poder sacar a mi familia adelante y poder conocer muchos países. Los sueños sí se hacen realidad. Hay que luchar por ellos, cada día hay que esforzarse más. Cuando las oportunidades llegan, hay que saberlas aprovechar y aprovecharlas al máximo. Son maravillosos. Nunca los voy a olvidar. Muy bien, aplauso para ustedes.